se equivoca la senadora Piedad Córdoba, como diría una colega de ella, de cabo a rabo, porque primero le advertí al presidente que mientras hacían aquí un acto conmemorativo yo tenía que ausentarme y volví inmediatamente. Pero ahora, si quiere usted evaluar el tiempo que estamos en la sesión, mire usted cuánto tiempo se ausenta y mire cuánto yo, y seguramente encontrará que yo soy uno de los más juiciosos aquí sentado y usted de pronto una de las más indisciplinadas. Lo segundo es que yo me sostengo en que al Centro Democrático, a la oposición, aquí no se le están dando garantías. No se le están dando garantías. Y lo estamos viviendo. Lo que pasó hoy en el Consejo Nacional Electoral, donde una magistrada del Pacto Histórico usa la posibilidad de rotación de ponencia para violar los derechos de la oposición, es evidentemente otra violación más. Y vamos hasta llegar hasta las últimas circunstancias, porque es evidente que aquí cogieron carrera las trampas de este gobierno y sus aliados para atropellar los debates. Y por eso se les hunde la cosa, por eso la gente está aburrida, por eso la gente ya no les come cuento, por eso hay desfavorabilidad, por eso en octubre, entre otras cosas, vamos a desatener éxito nosotros y fracasará rotundamente el presidente Gustavo Petro y sus aliados. Pero entonces me sostengo que no hay garantías. Ya aquí lo ha dicho Paloma, lo ha dicho incluso varios colegas, lo ha dicho Cambio Radical. Es evidente, es más, todos los medios que están allá vieron la sesión de ayer y pues es evidente quién aquí está violando el reglamento. Lo segundo es que la marcha, tengo que volver a decir, por mucho que les duela, fue una gran oportunidad para decirle al presidente de manera propositiva, claro, de pronto habrá alguna apreciación que genere malestar, pero lo que aquí no hay es que lo que no hubo fue violencia, no hubo violencia. Termine, senador Miguel, termine. Mientras nosotros marchamos, así les duela, el ESMAD descansa. Porque cuando nosotros marchamos, no agredimos a nadie. No hacemos violencia contra la fuerza pública, no destruimos propiedad privada, no obstruimos el transporte público. Buscamos perjudicar a la menor gente posible en sus actividades diarias. Y ustedes podrán aquí llenarse la boca acusándonos de lo que quieran. Colombia, los colombianos no son brutos y yo los trato, a diferencia de ustedes, como adultos y con información y con lo que está pasando, se están dando cuenta de lo que está pasando en este gobierno y no les van a comer más por mucho que les duela. Así que esta trampa es que ustedes hacen para aprobar estos proyectos. Así que pasarnos por encima como nos pasan por encima, promover inconvenientes reformas, pues se les está devolviendo. Y la oportunidad que tenían para supuestamente liderar el cambio que representaban, pues se les devuelve como un tren a toda velocidad. Y serán ustedes los que pierdan la oportunidad de haber gobernado y haber supuestamente logrado lo que habían propuesto. Dicho eso, presidente, no solo me sostengo, queremos garantías y la marcha fue una bendición. Yo quisiera hacer una invitación a esta plenaria. Y es que dejemos de utilizar acusaciones cuando no estamos de acusaciones personales cuando no estamos de acuerdo con un proyecto. Es decir, aquí particularmente el Pacto Histórico, cuando apoya un proyecto le parece bien, pero cuando no lo apoya nos acusa a todos los demás de corruptos. Y aquí vienen a ofender a varios de los colegas que han expresado las razones, nos parezcan o no, o las compartamos o no, son legítimas evidentemente. Y yo creo que nosotros, colegas, tenemos que unirnos para frenar ese tipo de argumentación dañina, carroñera, que entonces, no, como no me gusta a mí, tú eres corrupto porque lo apruebas. No, ya no más. Porque además, colegas y medios de comunicación, los que hoy se rasgan las vestiduras diciéndole a los que van a apoyar este código corruptos, son coautores del proyecto y apoyaron este proyecto, y me lo pueden decir los ponentes, durante 4 debates. Ah, ¿qué cambió, señores del Pacto Histórico? Podría uno decir con su argumentación que no les dieron. ¿O qué pasó entonces que no satisfacieron sus expectativas? ¿Por qué apoyan el código electoral en 4 debates y ahora que se va a votar la conciliación ya dicen que no? No, ya no más incoherencia. Y yo invito a los demás partidos diferentes al Pacto Histórico a que le pongamos un tate quieto a esos discursos de señalamiento, porque están acostumbrados a calumniar. Cuando no tienen argumentos, calumnian. Se meten con la familia, se meten con nosotros, se meten con nuestro pasado, especulan sobre las decisiones. No, ya no más.
cuando son ustedes los que tienen que explicar por qué votaron cuatro veces que sí y ahora que no, por qué Gustavo Petro se comprometió a apoyar este código y fue coautor y ahora no. Ahora, habiendo dicho eso, yo no voy a votar este código, a mí no me gusta. Pero le voy a decir una cosa. No, y le voy a decir una cosa. Termine, senador, y termine. Perdón, pero yo no ando acusando a quien sí lo va a apoyar. La diferencia entre los señores del Pacto Histórico y yo es que yo respeto a quien quiera apoyar este código. Porque evidentemente le han trabajado. Yo no puedo aquí desestimar el trabajo que han hecho los señores ponentes. Incluso, ya lo decía Alejandro Vega, Paloma hizo un esfuerzo enorme para corregir y mejorar este código en la comisión primera. Los colegas que aquí están del Partido Centro Democrático hicieron un esfuerzo para corregirlo y matizar los efectos dañinos, incluso los tiempos en plenaria. Pero yo lo que les quiero decir es que yo no voy a acompañar, porque no me siento cómodo acompañando este código electoral. Termine. Pero no veo ningún beneficio para la... Hombre, pido respeto para que el senador Uribe pueda terminar. Le solicito a la plenaria que lo dejen terminar. Respeto para el senador Uribe. Senador Chacón, senador Uribe, por favor, termine usted. Yo no le veo utilidad a este código, pero lo que no estoy dispuesto a aceptar es que sigan acusando a las personas por las decisiones que toman aquí. Y yo sí creo, colegas, que tenemos que empezar a hacernos respetar. Aquí ya no más que el pacto venga con juicios morales, cuando son ellos los que tienen que explicar el cambio de posición. Que Colombia sepa que apoyaron hasta el último momento el mismo código que hoy acusan a quienes van a apoyarlo de corruptos. Son ellos los incoherentes. Gracias, presidente. Para una réplica de la senadora María José Pizarro, el Pacto Histórico. Lo primero que hay que decir es que no, señor, no nos vamos a quietar, no. Vamos a seguir defendiendo nuestros principios, vamos a seguir defendiendo nuestras posturas y nuestros ideales. Y así como ustedes exigen coherencia, nosotros aquí hemos dado coherencia. Así como la senadora Paloma Valencia presentó proposiciones buscando mejorar el código, así lo hicimos nosotros. Y tenemos derecho como cualquiera, no solamente a plantear nuestras posturas, a modificarlas, a tomar la decisión que nosotros queramos sin ser cuestionados. Nosotros exigimos también respeto, no somos los del pacto. No somos los señores esos. Nosotros somos senadores como cualquiera, personas decentes, que venimos aquí a hacer nuestro trabajo, que defendemos nuestras posturas, que defendemos nuestros principios ideológicos. Así que el respeto aquí tiene que ser para todo el mundo. Yo aquí planteé mis posturas y dije por qué no iba a votar este proyecto de ley. Hay un principio del cual en esta plenaria, mejor dicho, al cual esta plenaria no puede ni siquiera cuestionar. He defendido los derechos de las mujeres, he defendido la paridad, he defendido el cese de la violencia contra nosotras. Y si este código electoral no garantiza ni la paridad, ya no la elegibilidad, que ni siquiera la garantizaba, pero si no garantiza la paridad, no puedo, por supuesto, acompañarlo. Y no he hecho señalamientos de ningún tipo. Aquí nosotros hemos presentado nuestras posturas y las vamos a defender. Así de sencillo, como cuando ustedes votaron el código electoral en el Congreso pasado y nosotros no lo votamos. Así. Termine, senadora María José. Presidente, le solicito suficiente ilustración y que pasemos a votar inmediatamente.